¿Cómo aplicar un abono a un proveedor? Esto cuando ya hiciste la compra y la compra se fue a crédito. Entonces, en ese caso, pues tendríamos que aplicarle un pago a proveedor cuando sea el caso, o sea, cuando pagues, ya sea en el momento o ya sea después. Para eso tenemos que irnos a la parte de compras, seleccionar cuentas por pagar, buscar el proveedor que queremos aplicar el pago y aquí va a estar nuestros pagos. Aquí podemos ver que hay una opción de nuevo abono. Le damos nuevo abono, le ponemos enter, efectivo, enter, 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 enter. Y aquí dar por aplicado. Aquí podemos a poner un abono parcial o total. En ese caso voy a poner un abono nomás de 1,600 pesos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es importante darlo por aplicar y es importante tener una impresora tamaño carta porque es donde imprime el ticket, el pago. Yo lo voy a quitar para que no lo imprima porque no tengo impresora. Le damos a aceptar y de esta manera, pues ese es el saldo. Y este es aquí vamos a ver cargos y abonos. Y aquí vamos a tener los parámetros que se ocupan. Entonces, así es como se aplica un nuevo abono. Vamos a hacer otro nuevo abono. Nuevo abono, enter. Después de transferencia, si que está dado de alta el concepto. Ya en un video te lo dejé cómo ahora sí llenar esos campos, ese apartado. Tenemos que va a ser cheque. Le ponemos el número de cheque. Enter, enter. Y le vamos a poner aquí que son 5 mil pesos. Enter. Y aquí da por aplicado. Si tuviéramos impresora, la podemos imprimir. Y si no, así lo dejamos. De esta manera es como funciona la parte de abonar a un proveedor el pago. Bueno, nos vemos en el siguiente video.